caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenata con la luz del lucero. Sentir la brisa suave que la noche me trae. Andar con mis amigos, abrazar a mi madre. Pasear por los lugares donde pasé mi infancia. Que mi vista se nuble al mirar la montaña. Y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que una guitarra toca una tonada. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo. Mi vida está llorando estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. De hecho, estamos ubicados aproximadamente 1.100 metros sobre el nivel del mar, en plena precordillera de la provincia de San Juan. Esto es plena precordillera. Y este dique se inauguró, se habilitó hace 2 años atrás y se llama Punta Negra, que es lo que se ve detrás nuestro. Este dique, por ejemplo, está generando energía vendiéndole al resto del país también, que con eso se está pagando la obra, que había costado 1.600 millones de pesos. Y con eso se está pagando la obra, empezando por ahí. Y está sembrado también mucho, ahí se ve saltar en algún momento la trucha y el pejerrey. Entonces, el nombre de este lugar, dique Punta Negra. Se le permite, hay un horario como todo de pesca, no sé, que lo sabe mucha gente, depende de los horarios también. En caso de San Juan, puede pescar a partir de las 9 de la mañana solamente hasta las 17 horas. 2 piezas por familia o por persona, como está estipulado todo el lugar de pesca. Y la cría del trucha, el pejerrey, un poco se ha traído de la zona del sur, por ejemplo, y después tiene acá San Juan propio los sembradores de trucha y pejerrey, o sea, la producción, digamos, para sembrar, después el dique. La siembra se ha realizado recién hace 1 año atrás, el dique se inauguró hace 2 años. A los costados es que hay mucha producción de lo que es frutos, bueno, no solamente las uvas, sino también fruta con caroz. Estaba observando un poco que nosotros ahora vamos a bajar, van a conocer otro grandioso paisaje que sería el nacimiento del Valle de la Luna. Van a ver muchísima producción de todo lo que se ha logrado en esta zona, digamos, olivo, fruta de carozo, uva de calidad, de alta calidad, especiales, digamos, Malbec, Cabernet, Syrah, cosas así por el estilo. Entonces eso es lo que se va a ver en determinado momento a través de la filmación y fotos que se van a sacar acá. Entonces hay una gran producción de alta calidad de todos estos productos, fruta de carozo, olivo, por ejemplo, como voy a poner un ejemplo del caso del olivo por la zona, por la calidad se logra una producción de 5.000 kilos de aceituna por hectárea. Y en el caso del tomate, que sorprende, porque acá se cultiva mucho el tomate perita para hacer el secado de tomate, que eso se exporta a Europa. Y acá le están dando un rendimiento de 90.000 kilos de tomate por hectárea. Algunos de los ejemplos que tienen. Muchas gracias.